Continuamos juntos aquí en Radio Sol Los Barrios. Como cada miércoles a partir de las 12 comienza este programa en el que cultura eres tú, y hoy nos falta la parte más importante, Patricio González, porque está enfermito, está pachuchito y no ha podido venir. Ha esperado hasta última hora, pero le ha sido imposible. Es que estos virus que te entran de 24, 48 horas te dejan fuera de juego. Así que cultura eres tú. Hoy va a estar, como quien dice, a la mitad, porque vamos a echar mucho de menos a Patricio, pero el invitado que le había previsto, aquí está, José Luis Diagio. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Espérate, que no te escucho yo por aquí. A ver. Sí, háblame. Es que no te escucho. A ver si... ¿Y en este? A ver. Buenas. Nada. No te escucho, a ver si viene nuestro compañero, porque parece ser que tenemos problemas por aquí. No entiendo. A ver, ¿ahora? Buenas. Ahora te escuchamos. Ajá. Es que aquí lo que pasa que, como hay otros programas, me tocan los botoncitos cuando hay mucha gente y después ya tengo yo el problema. Pero nada, ya está solucionado, digo yo que lo tengo solucionado. A ver... bueno, pues nada, ante todo darte las bienvenidas. Ya estuviste por aquí, sí, hace un tiempo, y a nosotros, claro, todo lo que sea de cultura, de arte, para eso está este programa. Y si la gente lo recuerda y si no se lo decimos, tú estás de profesor, llevas la Escuela Superior de Bellas Artes, que es otra oportunidad que tiene la gente, sin hacer distinciones aquí de edad ni de nada, para que ellos lleven a cabo y puedan realizar sus inquietudes dentro del arte, ¿no? Sí, efectivamente. Está abierto a todo tipo de gente, con todo tipo de ambiciones, como para gente que quieren pues relajarse y tomar unas clases tranquilas, como para gente que tiene más ambición de aprender técnica y de coger conocimiento sobre el mundo de las bellas artes. Porque esto, por ejemplo, a lo mejor se quieren preparar para la universidad o quieren prepararse para otras escuelas, a lo mejor no de la zona, sino para de capitales o lo que quieran hacer, ¿no? Y quieren tener una preparación también, aunque siempre lo dijimos en el otro programa, que está abierto a todo el mundo, que hay gente que dice es que yo quiero pintar porque quiero expresar lo que llevo dentro, ¿no? También que hay gente que lo quiere llevar, entre comillas, a un plano ya profesional, ¿no? Y quiere ir bien preparado, por ejemplo, a la universidad. Pues esta es una oportunidad buena que tiene, ¿no?, para pasar por allí, por tu escuela. Efectivamente. Yo creo que lo mejor que tenemos aquí ahora mismo en el campo de Gibraltar, y no solamente eso, sino que puede ir desde un día a todos los días, de lunes a sábado, por un mismo precio, muy asequible, e incluso con el material incluido. Que el material es caro, ¿eh? El material es caro. Tenemos que decirlo. Vamos a ver, para si hay alguna duda, tenemos que decir que José Luis está licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Con esto quiero decir que es importante saber que está licenciado, que está colegiado. Para dar esas clases que está dando, que tiene todo en orden y con todas las medidas de seguridad. Y digo que es importante. Ahora vamos a ir a esas ofertas especiales que tú tienes por ahí, pero es que a nosotros la otra vez nos llamó la atención, también a Patricio, que nos comentó el tema, que con la gran labor que tú estás haciendo, estás como diciendo, como podríamos decir, a un nivel supervivencia, ¿no? Porque te está costando llevar a cabo este proyecto. La verdad es que sí, porque he estado a punto de cerrar ya, por lo menos en los 3 años que llevamos abierto, pues 4 o 5 veces. Y gracias, pues claro, a la ayuda familiar, al préstamo ICO, y eso he logrado sobrevivir, ¿no?, en este mundo de competencia a veces desleal que tenemos y que está devorando al resto. Claro, porque aquí podemos hablar de intrusismo profesional, sí, que lo hay en todas las profesiones, y muchas veces lo que hablábamos antes de entrar en antena, preferimos la cantidad a la calidad. O sea, miramos que el dinero sea más bajo, pero no miramos que la calidad y lo que vamos a obtener es mejor, a lo mejor dando un poco más, ¿no? Y
entonces resulta que, y desde aquí le aconsejamos que cuando vayan a cualquier sitio a dar clase, a lo que sea, pues se comprueben, que tengan la garantía de que quien da las clases o le ofrezca esos servicios, pues esté en condiciones, como yo digo, que estén titulados, que sepa lo que hacen, ¿no? Sí, sobre todo el estar colegiado es lo que te permite y te faculta para desarrollar el ejercicio de tu profesión. Como cualquier médico debe estar colegiado, como cualquier abogado, pues un licenciado en Bellas Artes, la obligación es de estar colegiado. Otra cosa es que ya el gobierno se meta o no se meta en eso, porque como son para hacer cuadritos y no dan la importancia realmente que se merece a todo esto, pues entonces pues ahí no se meten. Y por eso hay el intrusismo, pero si esto lo llevaran bien a rajatabla, lo mismo que le exigimos a nuestros políticos que lo lleven todo con transparencia, pues esto también... Claro, que muchas veces protegen este tipo de actuaciones, ¿no? De intrusismo, porque aquí lo decimos, es que muchas veces protegen más al que se mete en otros terrenos, ¿no? Incluso ya a nivel general, mucha gente dice, pues protegen al delincuente y no a la víctima, ¿no? Pues en muchos casos protegen al intruso y no protegen al que está pagando sus impuestos, al que está colegiado, al que se ha sacado una carrera, que eso también cuesta, ¿eh? Claro. Y además la de Bellas Artes. Hombre, yo estuve 5 años durmiendo en una furgoneta en Sevilla. Y mi padre no me pudo pagar la carrera. Gracias a Dios tenía una pequeña beca, que tampoco se puede decir que era una gran beca, pero gracias a eso y mi trabajo de fin de semana, porque yo tenía que venir aquí a trabajar y a cuidar de mi abuelo de 90 años. Y yo era el que cuidaba de él, lo bañaba, lo salíamos por ahí, y yo tenía esa preocupación, porque ya claro, mis padres pues no podían hacerse en un principio cargo de él, hasta que ya tuve que decidir, mira mamá, quédate con el abuelo porque que no puedo llevar las dos cosas. Es que eso tiene mérito, ¿eh? Lo que tú has hecho para sacarte esa carrera, claro. Que supongo que eso lo llevarías tú desde dentro, desde que naciste, ¿no? De hecho, yo me fui a licenciarme con 30 años de edad, porque en la escuela de arte también me perdieron el expediente de nota mía, que era de matrícula también, y que, claro, a la reforma educativa que hubo en aquel año, pues con esa nota me permitía un acceso directo a la facultad. Sin embargo, como me perdieron el expediente, yo estuve más de 8 o 9 años sin poder estudiar la carrera. Cuando me vino todo aprobado y todo bien, pues ya tenía 30 años. Entonces tenía que estar o seguir en paro o irme a hacer la carrera. Y es que lo tuviste más que complicado. En la escuela, es que, claro, la escuela de arte de Algeciras ha cambiado en cuanto ha cambiado a lo que allí puedes estudiar. Nosotros teníamos allí a Lucía, la pobre, que lo tenía todo archivado a mano, como la antigua usanza. Y al jubilarse ella y venía el nuevo personal de secretaría, que era todo informatizado y todo, pues me imagino que se harían un lío ahí y perdieron, no solamente el mío, perdieron muchísimo. Bueno, líos se siguen haciendo, ¿eh? Sí, te lo digo por experiencia de mi hija, ¿eh? Porque resulta que perdió un año. Y yo lo digo desde aquí, porque vamos a ver, yo no estoy ni en contra de funcionarios ni de trabajadores, al contrario, siempre hay que apoyar al trabajador y muchos que están realizando muchos trabajos en diversas áreas sin tener los medios técnicos que deberían tener, ¿no? Pero vamos a volcarnos en el trabajo, ¿eh? Vamos a hacerlo bien, porque aparte de que nos paguen es un compromiso que adquirimos, ¿no? Porque tú puedes estar sin cobrar, pero si te comprometes a hacer algo bien, lo tienes que hacer. Pues, por ejemplo, mi hija, como tenía, podía convalidar dos asignaturas bueno, es que no son módulos tampoco, son de estos de técnicos superiores. Como podía convalidar dos o tres asignaturas, pues así lo hizo. Se va a la oficina de allí de la Escuela de Arte, le dicen que tiene que ir a la subdelegación de gobierno. A mí siempre me la han hecho en el instituto donde haya sido en la oficina. No sé si es por decir, hazlo tú. Se va, claro, le dicen, de esto damos parte a la Escuela de Arte. Luego no entiendo por qué había que ir a la subdelegación de gobierno. Y una vez que está allí, pues mi hija confiada, pues resulta que ella sigue con las demás asignaturas, las aprueba con buena nota y cuando llega a final de curso le dice que esas tres asignaturas las tiene suspendidas porque no ha acudido a las clases ni se ha presentado a los exámenes. Claro, mi hija asombrada le dice, pero es que yo las tengo convalidadas. Sí, pero es que resulta que nos dieron pase en las oficinas. O sea, que imagínate el caos. O sea, que fíjate, a ti en aquel momento, pero bueno...
al final se ha sacado todo lo que tenía que sacar la Escuela de Arte, que hay buenos profesionales, sí, hay una gente estupenda, y para mi hija, desde luego, ha sido la mejor época, pues se lo ha pasado en grande. En tu caso allí, ¿qué es lo que estudiaste? ¿Pintura, escultura? ¿Qué es lo que había entonces? Porque ha cambiado, no, la cosa. En la Escuela de Arte nunca se podía estudiar de pintura y escultura, eso era para estudios superiores. Entonces, uh-huh, nosotros lo queríamos un grado superior, técnico superior en artes plásticas, obteníamos según la nueva, uh-huh, la nueva ley educativa, ¿no?, que había salido, y estábamos, creo que era el plan 80. Entonces nosotros teníamos tres cursos comunes y dos de especialidad. Yo me especialicé en metalistería y ebanistería. Era aquello que había claro, entonces. Lo que yo creí, que había más salida laboral por el tema de hacer y no, que aprendía a soldar, aprendía, sí, a coger el torno y todo esto. Para eso iba mucha gente, hombre, en la zona en que vivimos, con las industrias, las empresas que hay, todo el mundo pensaba que iba a tener salida, y luego, pues la verdad es que no había tanta. Quitaron dibujo técnico, que para mí era una de las mejores asignaturas que había, y metalistería también, yo creo que fue el último reemplazo, fue el mío, también lo quitó. El único que está superviviendo ahí un poquito es cerámica. Cerámica, sí, sigue. Cerámica, fotografía también, que gracias a la fotografía digital pues también sobrevive. Y luego ya los ciclos y los módulos que estos han llegado nuevos, pues ya no. Pues ahí ahora mismo, que yo sepa, ¿no?, si no ha venido nuevo, porque mi hija ha hecho fotografía artística y diseño gráfico, está, sí, cerámica, y creo que también diseño de interiores, creo diseño que está. Diseño de interiores, tengo yo un par de alumnos allí preparándose para el examen de ingreso. Claro, porque es que no se crean que lo de entrar a la Escuela de Arte es tan fácil. No. Que en un, tú te acuerdas de aquellos tiempos que decía, ahí van los rebotados, los que no, sí, tienen nada que hacer. Bueno, pues ha cogido un prestigio que hay lista de espera para entrar tanto en bachiller como en las otras. Es que esto no podemos decir que sean módulos ni que sean carreras. Ya están a nivel de grado. El nivel de grado, según, sí, sí, la nueva ley educativa, es como una licenciatura. Claro, es un grado superior, ¿eh? Pero hay lista de espera para entrar a la Escuela, claro, de Arte, y tanto en bachiller como en todo lo que hemos nombrado, y desde luego salen muy bien preparados. Te lo digo porque yo lo he visto y es complicado hacerlo, ¿eh? Entonces, diseños de interiores no se crean que es tan fácil tampoco, y por eso no me extraña que haya gente preparándose. Y para los que quieran estudiar diseño, yo también les recomiendo que se pasen por la Escuela Superior, sí, de José Luis, porque le van a exigir mucho, ¿eh? Que no se crea que el diseño es tan fácil. Es fundamental. Uf, y terrible, ¿eh? Terrible algunas veces. A mí me lo dejaron desde primera hasta COU. porque oye, no es por nada. No es solo el que tú valga o no, es que el profesor hace mucho, ¿eh? Sí. Para que tú puedas hacer bien las cosas. Y además que puede ir todos los días a la escuela, que un día puede dar dibujo, otro día puede dar pintura, otro día puede dar modelado en barro, otro día puede dar dibujo técnico. O sea que no solamente, uh-huh, si se apunta para dibujo técnico para aprobar el examen de ingreso, para que no se agobie, pues tiene ese variedad de abanico, que al hacer el examen de ingreso pues te siguen también una prueba de color y de encaje adaptado al formato que te dan en la escuela. Y ahora vamos a algo importante, que es el precio. Vamos a ver, ¿por qué la gente se piensa que las cosas relacionadas con la cultura tienen que ser gratis? El escritor trabaja, el pintor trabaja, el que canta trabaja, y encima tiene unos gastos de materiales, de traslado, de muchas cosas. ¿Por qué quieren que la cultura sea gratis? ¿Qué es lo que pide la gente? Es que, mira, me ha pedido por el libro 10 o 20 euros, pero bueno, ¿qué os creéis? Primero hay que escribirlo, hay que imprimirlo, y después que hay una serie de pasos que gastan dinero. Bueno, pues aquí en la Escuela Superior, pues él tiene que pagar unos impuestos, tiene que pagar unos materiales, tiene que pagar un montón de cosas, y encima en algunas te cobran un pastón, El seguro de los alumnos. Claro. También, que eso también es importante, los alumnos están asegurados. Porque pasa nada, pero el día que pase, a mí un niño pequeño se me intoxica, o una persona se me cae allí, una persona mayor, yo tengo que estar cubierto en ese sentido. Los niños, que es importante, porque aparte de que hay genio desde pequeño, que yo digo algunas veces que creo la reencarnación cuando los veo, porque como yo soy tan mala para la pintura, hijo, pero también yo creo que para los niños es muy bueno, estas clases tanto de pintura o de lo que cada uno tenga preferencia, porque a lo mejor si alguien dice es que no me gusta esto, que yo lo que quiero es pintar, pues pinta y punto, ¿no? Pero los niños, yo creo que allí pueden encontrar
aparte de expresar todo lo que siente y todo esto que es muy importante, centralizarlo, canalizar la energía, ¿no? Que los niños, muchos están allí. Sobre todo la psicología del niño es muy importante desde el punto de vista artístico, porque digamos que una parte del cerebro lo desarrolla mejor que un adulto. Porque si un adulto lo que quiere es coger técnica y estar tranquilo por una vida estresada o por los motivos personales que tenga, el niño hay que encauzarlo de manera que esto le beneficie en los estudios. Y hay pruebas científicas de que esto es posible realizarlo desde el ámbito de las artes plásticas. Entonces, no solamente los padres apuntan a un niño para que sea grandes artistas, sino porque también adquieren y desarrollan unas facultades como puede ser la memoria visual, la creatividad. Todo eso es muy importante. Todo el mundo estudia a través de letras, que se las aprende de memoria, pero a través de las imágenes es muy importante. El cerebro tiene más capacidad de adquirir imágenes más que de letras. Entonces, claro, cuando estudia, nada más que se lo leen una vez, y la verdad es que tiene muy buenos resultados en el colegio. De hecho, en los países de Europa tiene como obligación la asignatura de arte por esta misma razón, y a lo mejor están con más nivel de estudio que nosotros por eso. Bueno, aquí yo siempre digo Spain is different, ¿no? Porque es que en todos los niveles, yo creo que el arte debería ser una de las asignaturas desde pequeño, porque aparte, a través de la pintura se puede conocer mucho del carácter, de la personalidad del niño, porque tú ya lo habrás visto allí. Si tú miras la obra de un adulto y de un niño, ellos utilizan de otra manera los colores, sí, las formas, todo, ¿no? Y a través de eso, cualquiera que tenga un poquito de psicología, que por lo que estoy viendo tú ya también conoces a los peques, sí, pues puede incluso saber los problemas que pueda tener un niño a través de su obra. Se le nota cuando me viene un niño de padres separados, esa introversión psicológica que tiene, a otros niños cuyos padres están bien, y luego hay otros niños que también están separados los padres y que se comportan, claro, con total normalidad, pero se afecta en ese sentido al niño. Y esto, digamos, que es una fuga de expresiones para ellos, porque cuando cogen los lápices o las pinturas y se ponen a expresar, se nota en el cuadro de cada uno, y entonces descarga esa energía que tiene, y cuando salen de la escuela pues salen nuevos. Claro, es que yo tengo una tía que es pintora y pinta muy bien. Ella empezó como autodidacta y después fue a una escuela superior, ¿no?, para perfeccionar, porque esto lo hace por gusto, ¿eh? No hace porque dice que es que cuando te pone, ella me dice que cuando coge los pinceles, se pone delante del caballete, delante del lienzo en blanco, como que ya te metes en otro mundo, ¿no? Te desconectas de todo y tú lo que te centras es en lo que quieres pintar, y muchas veces deja la mente en blanco y deja que las manos le guíen y va pintando, ¿no? Y es lo que dice, algunas veces me salen auténticas maravillas y otras veces me salen una porquería. Claro. Pero no le importa, ¿no? Ella en ese momento está sacando todo lo que tiene dentro. Deja que las manos sean las que guíen, ¿no? Aunque sea el cerebro, pero en ese momento. Y entonces yo digo que en estos tiempos que vivimos, en los que habría que cambiar el chip, porque siempre estamos preocupados por algo, porque además tenemos motivos para ello, a lo mejor puede ser una vía de escape, ¿no? El arte, el ponerte delante de un lienzo en blanco o el barro que vas modelando con tus manos y a lo mejor no sabes ni lo que te va a salir y te quedas asombrado. Puede ser una vía de escape, ¿no? Para lo que estamos soportando. Sobre todo si tu concepto del arte es hacer algo figurativo y te sale algo medio en condiciones y te encuentras muy capaz, muy desarrollada con lo que estás haciendo, te sientes como útil, he hecho esto, qué maravilla, y encima se puede exponer para que lo vean, claro, todo el mundo, la obra que has hecho, y eso digamos que te da valer a ti y a ti misma. Pero vamos, que van a recibir clases para que sea más profesional el trabajo, claro, que eso siempre viene bien, claro, pero que vamos, que de momento, aunque lo que hagan sea en el barro un cenicero, ya está bien, ¿eh? Que es lo que hacemos, sí, todo el mundo cuando empezamos. A mí no te cuento cómo me salió. Yo digo que cada persona servimos para algo, ¿no? No quiere decir que no podamos entrar en otras facetas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que escribe muy bien y dibuja fatal. Yo, por ejemplo, soy una de ellas. Yo, lo mío es la literatura, la escritura. Pero la verdad es que tampoco me he puesto.
que eso también hay que decirlo, que a lo mejor hay mucha gente que dice, es que yo no valgo para la pintura. Bueno, pero tú te has puesto, porque lo que dibujamos de pequeño que no valía, ahora puede ser diferente si te guían bien, si tienes un profesor adecuado, o que a lo mejor tú has desarrollado algo con la experiencia de la vida que no te has dado cuenta, ¿no? Yo creo que todo el mundo vale para pintar, y para hacer arte todo el mundo vale. Lo que sí estoy de acuerdo es que también hay personas que tienen más limitaciones que otras, porque según el ámbito donde se hayan criado o educado, pues así desarrollan más las facultades o no. Pero para eso está la escuela también, porque yo le hago que desarrollen esas habilidades con una serie de ejercicios prácticos y teóricos, y con la psicología, entendiendo la psicología del arte, pues se puede llegar a sacar cosas muy interesantes de la persona que nunca ha pintado. Yo estoy viendo aquí, porque si alguien quiere saber algo más, bueno, en las redes sociales, que es donde ahí nos vemos todos. Afortunadamente también podemos tener difusión de nuestras cosas y todo el mundo lo ve, porque lo ves tú y tu amigo y el amigo de tu amigo, y todo el mundo está en contacto por eso. Has puesto una oferta especial para los niños y niñas, sí, que es muy asequible, desde luego. Es que ahí no tienen excusa para que no lo lleven, ¿eh? Porque que es desde 15 euros. 15 euros, material incluido, y puede dar todos los talleres que quieran. Que ahora mismo lo que tenéis allí es dibujo, pintura, modelado en barro y algo más. Fotografía. Ah, fotografía también tenéis. También anatomía. También tenemos dibujo técnico, que es muy importante también. Entonces los niños más bien los pongo a dibujar, a pintar y a modelar en barro. Y empezamos desde un expresionismo abstracto hasta llevarlo a un arte figurativo. Y enseñarle poco a poco lo que son las técnicas. Con animaciones de grupo, e incluso he pensado de meter a un profesor en inglés para que lo explique en inglés. Bueno, eso sería estupendo. Yo no es por nada, pero a los papis que les vienen a los niños también para ir un ratito de descanso. Los niños se lo pasan estupendamente, sí, y aprenden. Y además, bueno, para este verano también. ¿En verano tenés abierta, sí, la escuela? Sí, claro. Hay que pagar todo lo que hay que pagar. Todo lo que exige el gobierno, el ayuntamiento, todos los organismos oficiales. Entonces, este verano tenían el planteamiento de meter a varios grupos de niños que desde 15 euros al mes pues tengan cubierto todas las necesidades dentro del mundo de las artes plásticas. Y también lo queremos enfocar para los niños con síndrome de Down también. Que esos niños son... Tengo un plan de evacuación, tengo una licencia de apertura que me permite que entren pues personas discapacitadas, psíquica o física, y sin embargo a mí nadie me ha preguntado nada, ni ha pedido presupuesto, ni han llegado, mira, ¿se puede de estas personas así? Sin embargo, ya me he puesto yo en contacto con varias asociaciones y tenemos planteamiento de llevar a cabo este proyecto tan bonito y que es una gran experiencia para mí, porque sacarle arte de una persona, de un niño, síndrome de Down, es un experimento para mí pionero, que puedo sacar todo lo bueno de esas personas. Aparte que los niños de síndrome de Down son unos niños muy especiales, dice que son los niños del amor, porque son tan inocentes, tan buenos. Para mí son tan lindos esos niños, de verdad que sí, Y yo creo que son niños diferentes. Yo creo que es que no los conocemos, no sabemos lo que llevan dentro. Y yo creo que tienen mucho que dar. Y a través del arte y de la pintura y de todo esto, yo creo que esos niños tienen un potencial, pueden dar ahí una auténtica maravilla, puede sorprender a todo el mundo. Sí, de hecho yo he dado clases también. En mi época, cuando estaba antaño en la delegación de juventud de Algeciras, y me vino un chaval con síndrome de Down, Sergio, me acuerdo yo que se llamaba, y la verdad que hacía dibujos preciosos, y la verdad es que si pones un dibujo comparado con otro, no distingue de quién es quién. Claro, es que el arte ahí no conoce distinción. Y de ahí ya me empezó a picar gusanito. Y entonces, claro, con el plan de la oferta educativa municipal, también he estado dando clases en un colegio especial, se llama Virgen de la Milagrosa, ahí en San Bernabé, creo que es. Uh-huh. Y la verdad es que me gustó mucho la experiencia. Haciendo llamamiento a los ayuntamientos que lleguen a un convenio, hombre, que es que estas personas tienen mucho que expresar y mucho que dar, y muchas veces que no le dan la oportunidad, tanto síndrome de Down como otras personas que tienen. Yo he presentado en el ayuntamiento proyectos para dar y no veo yo interés en eso.
Igualdad, pues si no tenéis un local en condiciones que te permita dar clases, pues yo ofrezco mi escuela. Claro. Ofrezco mi escuela y le pagamos el seguro y por un peso también hace equilibrio. Bueno, pues han dicho que no, o han hecho otra actividad. Pues es una pena, que yo no digo que hagan otras actividades, que sinceramente algunas me parecen tontísimas, ¿eh? A ver, sí, que se dejen de tanta nevadita en la Plaza Alta y dediquen más atención a personas con, claro, una serie de discapacidades y estas cosas, además que está demostrado, lo dicen los psicólogos. Y con los recortes también, que económicamente le han rebajado pues las ayudas sociales y económicas, sí, que tenían esta gente y que no se pueden permitir el lujo de pagar un dinero. Por eso digo que no lo paguen ellos, estas asociaciones. Claro. Yo, aquí tenemos, colaboramos con mucho, que nos mandan las noticias y todo esto, y es un esfuerzo titánico el que están haciendo por sobrevivir y que no cierre esas asociaciones, que están haciendo un servicio fundamental. Y es que, por ejemplo, Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, se tenía que dar cuenta de que ellos están haciendo el trabajo que les corresponden a los otros, y lo están haciendo personas de una forma desinteresada, porque no están cobrando, pero tienen una serie de gastos en la asociación. Sí, sí, qué verdad. Y se la han recortado hasta en algunos casos el 80-90%, y tú no sabes la que están pasando. No voy a decir nombres de asociaciones porque a lo mejor ellos no quieren, tienen, claro, que decirlo ellos, pero que nos consta y lo sabemos, y a mí me da mucha pena. Además, estas personas, es lo que te iba a decir antes, que dicho por psicólogos y profesionales, el arte les puede ayudar muchísimo a personas con una serie de discapacidades, tanto física como psíquica, claro, y les puede ayudar muchísimo. Y entonces me parece vergonzoso que se gasten dinero en auténticas tonterías y no presten atención a ciudadanos, porque son ciudadanos igual que los, claro, demás, y personas que lo necesitan. Y esta serie de iniciativas que encima te están ofreciendo el local, que te están ofreciendo todo, pues ala, eso vamos, ni le hacemos, claro, caso. Porque quizás esas actividades que son tonterías llaman más la atención a la hora de coger votos. Pues claro. Y la gente pues se entera con más amplitud que si organizamos en un determinado local cualquier evento. Claro, es que eso lo van a saber los que están dentro, ¿no? Entonces, cuando hacemos algo así a lo grande, para que una fiesta, porque tú mira, tú nada más que tienes que hacer, y siempre lo digo, tirones de oreja para todo el mundo, ¿eh? Haces una manifestación en contra de los recortes en educación y te encuentras 20 tantas personas y un perrito con una camiseta verde. Ahora, ponle tu cerveza y una pantalla con fútbol. Se, claro, te va a llenar la Plaza Alta y tú Algeciras, claro, y en los barrios, aquí el Paso de la Constitución y a cualquier ciudad donde vaya, ¿no? Y claro, eso entonces, cuando algunos políticos, no, mira, no voy a meter a todo, fíjate, vamos a ser buenos. Yo metería todo, bueno, pero vamos. Pues nada, cuando cambien la mentalidad y hagan las cosas por el bien exclusivo del ciudadano, entonces veremos las cosas de otra manera. Yo lo he dicho y me da igual. Yo voté nulo en estas últimas elecciones y es lo que llevo haciendo hace mucho tiempo. Así que, por favor, convencedme de que lo estáis haciendo bien y yo voto. Pero en casos como estos, donde me llevo yo las desilusiones, ¿ves? Sí, la verdad que... Gente que le vendría muy bien, gente que está presentando proyectos que le van a venir estupendamente a estas personas que se lo merecen, incluso más que ya como otro último recurso presentó un proyecto a la Fundación La Caixa. Todavía no me han contestado. Ya va para 2 años. La Caixa, yo supongo que está saturada ya también, ¿no? Porque todo el mundo va a La Caixa, pero de todas formas, últimamente está también que no vea La Caixa, ¿eh? Pero por muchas cosas que no vamos a decir, porque encima después te van a denunciar, ¿no? Claro. Entonces yo me callo y no, claro, digo nada. No, claro. Pero ¿verdad? Atención a los clientes y todo, ¿eh? Un día vamos a coger, sí, el micrófono. No, como patalee mucho, coge y denuncian. Por eso yo y te encima digo, eres tú el malo que está pagando los impuestos y está pagándolo todo. O sea, pero que eso, esa es otra. O sea, tú ya no puedes ni denunciar algo que esté mal, porque encima no la toman con quien sea, la toman contigo, claro, ¿eh? Esto ya es increíble, de verdad. Pero te digo que en los bancos tú ya sabes, intocable. Así que vamos a dejar. Pero vamos, si alguna entidad bancaria quiere hacerse cargo de este proyecto, quiere echar una manita, claro, pues abierto totalmente aquí José Luis, su Escuela Superior de Bellas Artes, para unas personas que yo creo que necesitan toda nuestra atención, nuestro cariño y toda la ayuda que le podamos dar, porque ellos se lo merecen más, ¿eh? Sí, porque aquí, sí, al fin y al cabo nosotros nos defendemos como podamos, pero ellos necesitan estas cosas, que no son tontas, ¿eh? Bueno, las personas mayores, los niños desde 15 euros, pero es que las personas mayores tampoco. Claro, las personas mayores según en función, porque hay personas mayores que están jubiladas y ya lo he dicho antes, van a relajarse, a tomarse incluso allí el cafelito en la escuela,
Allí como un club ya, ¿no? Claro. Entonces yo es lo que he considerado con todo esto, a abrir un abanico de posibilidades para todo tipo de gustos y otras más profesionales. Entonces, claro, tenemos un precio especial que es de 45 euros al mes. Ya ves tú. ¿Sabes? Por dos días, o sea, un día a la semana, y tiene también material incluido. Y que sepan que el material es carísimo, ¿eh? Sí. Que eso mucha gente... Es que si viene 10 horas al mes, divide 10 horas entre 45 euros y sale a 4 euros y medio por hora en bruto. Y de ahí saca para todo ya. Es que... Seguros de alumnos, seguro de autónomo, alquiler, luz, si estamos en verano, aire acondicionado también, que también... Vamos, que ganar no ganáis mucho, ¿eh? No, yo me he marcado mi meta, que con que pague mi hipoteca y mis necesidades básicas, en principio estoy bien. No lo digo, ¿vale? Porque si lo miramos de esta manera, claro, con las cuentas que nos ha hecho, todo lo que tienes que pagar, porque muchas veces ves la escuela y dices, ya está, pero estamos hablando, claro, de seguro de los alumnos, bueno, de autónomos, de alquiler, de luz, de basura que te cobraban, nos decía la última vez, una barbaridad. Bueno, basura industrial, ecotasa industrial, reciclaje, claro, industrial, y no sé qué industrial, y no sé cuánto mejora industrial. Y vamos, que al final como si fuera Cerino, porque aquí, claro, todo es industrial, claro, y estamos hablando de una escuela de arte, pero claro, bueno. Esa cuatro papeles a basura solamente. Tiene tela. Y luego tenemos otro precio que es para los que quieren ir más de un día. Uh-huh. Desde dos días hasta seis días a la semana. Y son 70 euros. Pero vamos, que eso es barato porque ya pueden comprobarlo con otras escuelas. Estamos hablando de escuelas de arte, pues en condiciones, podríamos decir, sí, así, ¿eh? Con todas las garantías, con profesores que están titulados, colegiados, con los seguros correspondientes, licencias de apertura, claro, con todo en orden. Que es que después a lo mejor se van a otras que no lo tienen y después vienen los problemas. Claro. Así que, y decimos... Se pegan 4 o 5 años y luego dice, bueno, ¿y qué aprendí yo? Claro. Si no son profesores... Hubiera estado en su casa pintando y hubiera hecho lo mismo. Y se hubiera robado el dinero. Y después, si quieren comprobar también lo que valen los materiales, solo tienen que pasarse y ver lo que vale un lienzo, el barro, unos pinceles... Claro. Buenecito, no de los chinos, ¿eh? Claro. Que si vamos a los chinos, no es igual, porque dices, bueno, ¿tú cómo consigues este color? Digo, yo consigo con este tipo de marca, claro, porque cada marca tiene su pigmentación. Entonces, claro, dentro de una marca normalita, pues te puede costar un tubo de óleo 3 euros y medio, 4 euros, cada óleo. Y no se crean que si hay... Si necesita 8 o 10 colores, pues ve multiplicando ya. Pero quiero decirte que no se crean que es que el óleo son de estas latas de pintura que usted utiliza en su casa, que son pequeñitos, ¿eh? Claro. Que sale caro, por eso les, claro, estoy diciendo. Hay grandes, pero ya no solamente vale 3 euros y medio, te cuestan 20 euros. Bueno, aquí, aparte, allí pueden exponer sus obras. Ahí yo he visto, claro, algunas que están allí y tú también, por supuesto, haces las tuyas. ¿Puedes decir lo que me has comentado que estás haciendo ahora? Que para mí es algo muy, sí, bonito. Sí, es un proyecto que tengo, vamos, que quiero llevar a cabo, que es una escultura real, a tamaño real, de Paco de Lucía, tocando la guitarra. Pero lo quiero hacer de una forma muy especial. Ahora mismo lo estoy modelando en barro. Uh-huh. Pero lo quiero sacar un molde en negativo y de ahí sacar positivo en silicona. Uh-huh. O sea, con ojos de cristal, el injerto de pelo, como las esculturas hiperrealistas americanas. ¡Qué guay! Entonces estamos ahí todavía en proyecto. Ya tengo casi la cara hecha y ya falta el resto del cuerpo. Trabajo tiene, ¿eh? Trabajo tiene. Entonces, claro, también me tengo que poner en contacto con algún familiar o un contacto con ellos, que ya tengo los teléfonos, para el momento oportuno de exponerlo, pues invitarlos a ellos, claro, y que me dé su permiso también, la familia. Claro. Para, eso es muy importante. Para exponer la imagen, claro. Que pues no te vayan a pillar también. Entonces, por ahí. Claro. Con todo el cariño que estás poniendo tú en esta escultura tan especial. Sí. Porque el cariño que le tenemos todos a Paco de Lucía, bueno, y la de cosas que le están haciendo. Pero tú has cogido algo más original. De esta forma, pocos lo van a hacer. Bueno, esto queda grabado. Lo digo por si alguien quiere quitarle la idea, ¿eh? Sí, claro. Es que... Para mí, Paco de Lucía, tú sabes, como jaicireño que soy, pues para mí es uno de los... Forma parte de nuestra vida. Más grande que ha habido. Entonces, claro, hacer cosas así y tener una escultura que tú cuando lo veas parece que está ahí sentado de verdad, pues yo quiero, lo que quiero es provocar al público una sensación de emoción fuerte y que te pongan la carne de gallina cuando lo veas.
Entonces yo tengo que saber si eso, el resultado final va a ser eso o no, porque si no lo va a ser, igual ni lo expongo ni nada. Claro. Entonces por eso digo que va a ser un futuro de proyecto que todavía está ahí, pero no se sabe si todavía va a culminar con éxito. Pues yo no sé, pero como me comentabas, con el cariño que le estás poniendo, eso se transmite, eso parte tuya va a ir en la obra y entonces eso se va a reflejar. Y yo creo que por el cariño que le estás poniendo verás tú lo que vamos a ver cuando esté terminado, ¿eh? Ahí nos vamos a quedar todos con la boca abierta. Tú, esto ya es una pregunta así, lo digo porque yo sé que estás luchando mucho para que esto siga adelante, ¿no? ¿Tus obras no las vendes? Yo sí las vendo, claro. Lo que no las vendo es por bajo precio. Tengo que estar muy necesitado para yo vender una obra bajo precio según no, hombre, precio, claro. Porque yo he vendido retratos a 300 euros, cuadros que parecen fotografías, pero sin embargo depende del nivel de casi tipo de cada persona, pues le parecerá más caro o le parecerá más barato. Bueno, tú sabes que ha habido muchas críticas con Arco este año, ¿no? Es que eran, perdona que me diga, pero es que ni eran obras de arte ni nada. Y bueno, una barbaridad los precios, hasta 150.000 euros por algo que era una piedra allí puesta. Es que ha sido terrible, sí. Lo digo por gente que yo conozco que ha estado allí, ¿eh? Claro. Y se han quedado sorprendidos, dice, con la de artistas que tenemos, por ejemplo, en esta zona, y están luchando porque... Que no valoran la técnica, lo que valoran es sacar de contexto cualquier objeto, y claro, como lo ha sacado de contexto, pues ya lo considera arte. Y pero como decía Andy Warhol, ¿no? Que arte es cuando un mismo artista dice que eso es arte. Entonces todo el mundo es artista. Hombre, claro, te ponen allí un váter y le ponen encima algo y ya está, esto ya. Yo desde luego yo no puedo. Yo a mí el arte es algo que me transmita, ¿no? Que yo sienta. Y yo la verdad de ver algunas veces a cosas así, pues no. Es que es lo que decía al principio, que la gente en España no estamos educados para valorar a lo mejor el arte. El que le pida a lo mejor 100 euros por un cuadro se echa las manos a la cabeza. Y por ahí a lo mejor por ese cuadro están pagando miles de dólares, ¿no? Luego están las galerías que todas quieren comer y ganar dinero. Claro. Entonces les conviene que eso sea llamado arte. Claro. Ya tenemos que ser sinceros también. Entonces, claro, todo el mundo quiere ganar dinero, porque si dijera que las galerías quieren ganar dinero con los pintores solamente realistas, pues la mayoría tendría que cerrar. Pues sí, y después las pocas oportunidades que se dan para exponer obras, pues a la gente joven que está empezando y todo esto. Ahora la oportunidad de tanto tocar con grupos, exponer cuadros, se está haciendo en pubs y bares, ¿no? Que se prestan a ello. Y yo digo, pero bueno, ¿dónde están los que corresponde? Que son pues concejalía de cultura, de juventud, de todo. Que bueno, yo sé que la concejalía de cultura, de juventud, sí cede algunas veces locales En la SIGA está cediendo la sala de la entrada principal para exponer Porque algunos de los amigos de mi hija he ido y también de la casita también algunas veces han podido allí exponer. Pero claro, es que hay mucho, que hay mucho artista aquí en la zona del campo de Gibraltar y ellos necesitan espacio, necesitan sitio, a ver si se los ceden y les ayudan a exponer su obra. Y que no sean los cuatro de siempre, porque lo son, claro, ¿eh? A mí, yo expuse en Algeciras, yo he puesto un par de veces nada más, y porque con determinados favores, pues me han cedido la sala. Favores, digamos que digo, mira, pues dame los premios de la mujer empresaria y yo te cedo el local, y me lo han cedido. Si no, todavía estoy esperando. Que he hecho yo de menos a Patricio hoy, porque iba de una caña que no vea. Hay un mensaje de recuperación, que se nos recupere prontito, que está, yo se lo dije a José Luis, digo, para que no venga Patricio, muy mal tiene que estar, ¿eh? Sí, la verdad que sí, el pobre. De aquí le mandamos un abrazo y que se recupere lo antes posible. Sí, porque él tenía mucho interés en estar hoy aquí para hablar contigo. Yo no sé si las preguntas que él te iba a hacer, de lo que iba a ir a hablar, nosotros, hombre, de la escuela, claro está. Claro. Porque él tiene mucho interés en que tu escuela tenga por reconocimiento que debe tener, ¿no? Porque vosotros, ¿cuánto tiempo lleváis ya? Nosotros llevamos ya 3 años. Desde los 2011 o el 12 hasta el 15, sí, 3, 4 años. ¿Y? Creo que en septiembre de este año hace 4. Y después es que también, claro, los que tienen la posibilidad de una gran difusión, de hacer una gran campaña publicitaria, pues lo tienen más fácil, ¿no? Claro. Pero vosotros, bueno, desde aquí vamos a daros el empujoncito siempre que podamos.
pero que no tenéis la oportunidad de otro de pues hacer una gran campaña para que todo el mundo os conozca. Es que vale mucho dinero. ¿Y tanto? Es que yo he preguntado ya y te cuesta 1.500, 1.800 euros y a lo mejor te echan una vez o dos veces al día. Y antes valía más. En radio, te estoy hablando de radio, de televisión sí. Ya ni te cuento. Sí, sí, nos conocemos de que va. Aquí no, ¿eh? Nosotros somos muy baratitos. Sí, todo hay que decirlo, sí, sí. Porque nosotros estamos para ayudar a los comerciantes, a los negocios que están muy ahogaditos, ¿eh? Porque a nosotros de verdad que nos da mucha pena. Y fíjate cómo estamos nosotros, ¿eh? Que por ayudar, nosotros también necesitamos ayuda, ¿eh? No, un llamamiento a quien corresponda, que necesitamos ayuda. Pero de verdad que nos da mucha pena cuando hemos visto negocios de muchos años tener que cerrar. Sí. O gente que empieza con toda la ilusión, el trabajo, el dinero, que piden sus préstamos, que los padres ayudan. O un saludo a los padres que siempre están ayudando, al tuyo también, verdad, José Luis. Sí. Si no fuera por los padres de uno, mira, cerrado. Y después cuando no ha llegado el año tienen que cerrar sus tiendas, las que pusieron tanta ilusión, y luego, pues me da mucha pena. Luego está también, por ejemplo, el dueño de mi local, yo me encuentro endeudado con él, porque no porque no le haya pagado el alquiler, sino porque a mí me la ha rebajado año tras año, porque quería que yo me quedara, que no, que pito, que flauta. Y claro, yo les puse la idea, mira, si me voy, sabe Dios cuándo lo va a alquilar, y con la crisis sí lo alquila. Claro. Pero si me mantengo, si me rebaja el local, pues estamos ahí. Y la verdad es que se ha portado conmigo muy bien, muy bien. La verdad es que pues de aquí saludito. Le mando un abrazo también al cual, porque muchos dueños de locales tenía que tomar el ejemplo de este hombre. Pues claro que hay que agradecer a gente así, que hagan posible el que podáis seguir ahí trabajando y enseñando. Yo os recomiendo que entréis en Facebook, Escuela Superior de Bellas Artes, uh-huh. Os va a salir enseguida, porque también estoy viendo aquí vídeos del trabajo que se realiza allí. Sí, sí. Y de verdad que así de pasada hay auténticas maravillas, ¿eh? Lo que están haciendo. Estoy hablando de alumnos, ¿eh? No, sí, de hecho, los José Luis aparte. Ayer mismo me vino un par de alumnos a probar, porque yo lo que le voy a dar es una clase gratuita y el material también se lo doy de regalo. Y cuando prueban y va preguntando entre ellos, ¿tú cuánto tiempo de equipo? Mira, yo llevo desde noviembre, mira, yo llevo desde enero. Dice, ¿desde enero tú y ya estás haciendo esto? ¿Y no te ayuda el profesor? ¿Sabes? Porque es que yo ayudo muy poco. Yo más bien pinto al lado de ellos y ellos también me ven a mí como lo hago yo, y yo explico qué sensación y qué psicología y qué esto y qué es lo otro para ayudarlos a comprender. Porque la ignorancia de todo esto es porque no saben comprender. Y al no saber ver ni comprender, pues no da pie con bolo. Y entonces, claro, como tienen mi guía, pues ahí sí lo pueden causar. Y personas que nunca han hecho nada, que venían solamente por preguntar, porque tenía la espinilla esa, pero que nunca se han visto con la facultad de seguir, porque creían ellos, no confiaban, no tenían fe en sí mismos, perduran por lo mismo. Pero es que de verdad que estoy aquí mirando y me he quedado sorprendida, porque hay algunos que hacen obra auténtica de arte y están ahí, además, no sé, pero transmite como que hay muy buen ambiente, como muy buen rollo, ¿no? Como se dice ahora. Estoy viendo también que hay... Tú has hecho un homenaje a tu abuelo, ¿no? Sí. Modelado en barro. Claro, mi abuelo desde que se partió la pierna y entraron en su casa, le quitaron la paguita que tenía. Es que no eso me es diga, otra. ¿Sí? Claro, yo con 17 años me fui a vivir con él. Y poquito a poco, conforme iba trabajando y eso, pues iba ayudando a los gastos. Porque claro, mi abuelo te cobraba 325 euros de paguita. Ya ves. De estas no contributivas. Entonces no podía pagar cuando le venía el IBI de la casa, le venía el agua, esto no podía pagarlo. Entonces ya, como yo vivía pagando y originaba yo también una serie de gastos, pues yo digo, bueno, pues yo lo que hago es que domicilio todos los gastos a mi cuenta y repartimos así los gastos. Y así lo hicimos durante 20 y tantos años que estuvimos juntos, hasta que me fui a hacer la carrera. Y claro, cuando llegué un fin de semana a la casa, me lo encontré ahí también tirado, porque claro, como tenía, era minusválido de una pierna, pues se cayó al suelo y luego no se podía levantar. Me lo encontré tirado. Entonces claro, yo a mi abuelo lo adoro todavía. Me murió el año pasado con 95 años, y la verdad es que para mí, yo le echo el monumento por lo mismo. Y sin embargo, tengo un vídeo ya de un año antes o dos años antes, que lo modelo en barro, ya con él delante y todo.
Es que, bueno, el mejor homenaje que le podías hacer a tu abuelo, porque por lo que estamos viendo, una auténtica maravilla. Y ahora no se pierda también el vídeo de una peque pintando. Sí. Es espectacular. Es qué gracia. Niña. Qué gracia. Pues ya te lleva lo llevan los genes. Él se pone allí, claro, como ve el ambiente que hay, como está todo el mundo pintando, pues ya quiere ser igual que los demás. Pero que es muy pequeñina. Sí, tiene pues 2 añitos. Ya ves tú. Pues mira, ahí está ella como si fuera ahí una pintora de esta, ¿no? Y está ella, pero además muy concentrada, ¿eh? Sí. Y de verdad que da gusto ver a los niños ahí pintando. Yo de verdad se los recomiendo. Que lleven, además, porque grandes artistas podemos llevar todos dentro, ¿eh? Pero sobre todo por los beneficios que tiene el arte en todos nosotros. Y que aquí no hay distinciones de edad, ¿eh? Ni de nada. Y que pueden ir desde los pequeños hasta los más mayores. Claro, y discapacitado por lo mismo, desde psíquico a físico. O sea que encima va a ser. Me hizo el ayuntamiento poner una rampa portátil y no la estoy utilizando. Entonces, porque tiene un escalón de más de 10 centímetros y claro, una persona en silla de ruedas no puede entrar. Claro, está toda la normativa vigente. Entonces, y tiene un ancho en la puerta, me gasté un dinero en la obra y para hacer aquello para personas discapacitadas y no me entran. Y digo, ¿esto cómo puede ser? Pues las personas discapacitadas se tienen que enterar desde aquí ya que tienen que ir para allá. Pero es que muchas veces también, yo no sé si es la sociedad o algo, que nosotros mismos somos los que ponemos los impedimentos para que estas personas hagan muchas cosas, ¿eh? Y estoy hablando en general, luego ya a los que corresponde, ¿eh? Que son las entidades oficiales, que son los que también deberían ayudar de otra manera y no lo hacen, ¿no? Entonces que estas personas pueden hacer muchísimas cosas, que no es cuestión de tenerlo en un rincón ahí, ¿eh? Y más psicológicamente les beneficia ya muchísimo, les aumenta la capacidad de trabajo, la capacidad de ilusión en la vida y se olvidan de los problemas del día a día. Claro. No, para eso vamos a tener que ir todo para olvidarnos de los problemas del día a día, que estamos todos apañados. Pero imagínate, ¿sabes? Una persona sin. Sí. ¿Sabes? Y nosotros, digamos que estamos bien, entre comillas. Fíjate, una persona que está en una silla de ruedas y está lamentándose todo el día y quejándose y no encuentra para sentirse desarrollada como persona, pues allí tiene un lugar perfectamente. Y también estas personas que tienen alguna, una fuerza y una energía y un ánimo que yo los admiro muchísimo, ¿eh? Pero a lo mejor tienen esa vía que no conocían. Y también digo, mira, ahora estaba hablando el otro día con una amiga mía que trabaja allí, que el centro de salud mental está colapsado, pero ya desde niños, ¿eh? Niños pequeños. O sea, que eso antes, tú sabes, estamos viviendo en una época muy grave, ¿no? Sí. Que nos está afectando a la salud física y mental. Y hay muchas personas con depresiones que lo están pasando muy mal. Con la pintura para y eso es genial. Les puede venir estupendo, porque es que todo lo que tienen dentro lo van a expresar, lo van a sacar. No importa que sean, vamos, las pinturas estas, las oscuras y negras de Goya, ¿no? No importa, ustedes saquen todo lo que quieran. Y si el cuadro tiene que ser negro y oscuro al principio, poquito a poco ya irá cogiendo luz, irá cogiendo color, ¿no? Aunque al principio vea todo negro, aunque lo que le apetezca sea 4 brochazos negros, verá cómo después va a ir cambiando y al final va a haber un arco iris en el lienzo, ¿no? Incluso para las personas que tienen estrés o ansiedad, también yo muchas veces les recomiendo pintar un expresionismo, un impresionismo, incluso que se pongan con el barro y que le peguen 2 puñetazos allí y les retuerce la pella de barro y la verdad se va a su casa más contenta que unas pascuas. Eso tiene que quitar el estrés, ¿eh? Claro, eso es maravilloso también. Empezar ahí pum pum en que el barro. Con la libertad de hacer lo que tú quieras con el barro. Esto es una maravilla, yo que sé. Ya te digo, el arte es algo que todos debemos tener al alcance de nuestras manos y que lo tiene que facilitar el camino para llegar a él. Así hay gente como José Luis que está ahí en la lucha diaria por mantener esta escuela superior, porque muchos dirán también, eso es que para el que no escuchara el otro programa donde estuvo aquí José Luis, porque dirán, bueno, ¿y por qué no te vas a una universidad, a un colegio, a un instituto? Porque también tuvo su problema con el inglés. Claro, es que, vamos a ver, si yo me he licenciado, yo tengo mi título, resulta que voy a, por ejemplo, a hacer unas oposiciones y me exigen un nivel B1 de inglés. Uh-huh. Bueno, pero habérmelo dicho al principio, claro, al principio no existía esa ley. Pero, claro. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué ha salido en la ley en el 2010, el 2011, que cuando yo me licencié? Pues que se lo digan a los que empieza el primer curso de ese año en la carrera, no a los que nos hemos licenciado ya. Claro, es que eso no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que han hecho una criba ahí enorme.
que injusto, que yo no digo que no tengamos que aprender inglés, de hecho estoy en una academia, pero que ha sido una injusticia enorme, y como claro, los estudiantes tampoco se manifiestan, yo solo, a mí lo que me llevan a crujir bien. Pero es que esto, vamos a ver, yo muy bien, el saber idiomas y todo esto, pero yo hablo con gente que está estudiando y que, claro, a la vez tiene que estar en academias de inglés, porque ya es obligatorio tener el título de inglés cuando terminas la carrera, y muchos me lo dicen, dicen, no, yo veo muy bien tener el inglés, pero obligatorio no. Dice, porque yo de momento pienso dar clase aquí en mi tierra y yo voy a hablar en español. No voy a hablar en inglés, ¿no? Que lo veo muy bien, pero como una opción, que no sea una obligación, ¿no? O que por ejemplo, por tener inglés tenga a lo mejor otras oportunidades o tenga unas ventajas, entonces verá como todo el mundo, o mira, ahora mismo no lo estudio, pero lo voy a estudiar más adelante, ¿no? Pero que tú no puedas desarrollar tu trabajo por un título de inglés, además, como tú bien dices, una ley que salió cuando tú ya habías terminado. Claro, es que yo lo veo muy injusto. Vamos, es que no me quedo sin palabras para expresar la indignación que tengo cuando un licenciado, en este caso como yo, con matrícula de honor, le cierran las puertas para trabajar en su propio país y te exigen el inglés, cuando aquí el idioma oficial es el castellano. Es muy fuerte. Porque si dijera que yo mis clases las había dado en inglés en el instituto, pues vale. Claro. Pero de esta forma me han cortado las alas de una manera radical. De hecho, tal era mi indignación que yo el verano pasado, de 2014, agosto de 2014, me fui a Bolivia a implantar la carrera de Bellas Artes. Anda. Y eso está allí en curso por orden ministerial, que hasta que no salgan aprobados, pues no puedo hacer nada. Pero como me salga bien esta jugada, pues al final lo que tiene que cerrar, porque encima pido ayuda al gobierno, que estoy pagando mis impuestos y no me la ofrecen. Está el intrusismo que hay haciendo la vista gorda, en este caso el ayuntamiento de Algeciras, y no tengo resultado por ningún lado. ¿Qué quiere? ¿Que yo pago impuestos y que tenga que cerrar luego? No. Al final, que me voy a tener que ir. Es que esto es lo triste. Implanto la carrera allí, ¿sabes? Hago una convalidación, me doctoro allí, que allí no me exigen para doctorarme, es otra cosa. Aquí en España para doctorarme también me exigen el inglés. Allí no. Pues me hago un doctorado y me hago profesor de universidad y implanto la carrera en una universidad privada. Esto es muy triste, que en España se nos vayan nuestros científicos, nuestros artistas, y todo el mundo se tenga aquí que ir lo que de España, es que los cuatro borregos a los que pueden manejar bien, ¿no? Que es muy triste, de verdad, que se nos vayan grandes, porque si no tenemos el caso de esta chica en Valencia que estaba haciendo unas investigaciones extraordinarias sobre Parkinson y Alzheimer, había alcanzado grandes progresos de tal manera que la llamaron de Estados Unidos. Bueno, pues la chica aquí no le pagaban nada. Sin embargo, en Estados Unidos le están pagando una barbaridad por el trabajo que está realizando. Y aunque no le pague una barbaridad, aunque le pague con las necesidades mínimas para tener su apartamento allí y viva cómodamente. No, pero quiero decirte, mira lo que le pagan, el trabajo que estaba realizando, el valor que tenía, que el que le han dado en Estados Unidos y no le han dado en su país, ¿no? Y esto es lo triste, que la gente, tenemos una juventud que es la mejor preparada de toda la historia de España y está haciendo su trabajo fuera de su país, fuera esa de su gente, que de ha su tierra. El gobierno español, nosotros, durante tantos años, lo están aprovechando países de fuera. Claro. Y ahora en este caso tú... Por lo tanto, no la ha leído el gobierno español preparar a la juventud como la estaba preparando. Hombre, ellos no, lo que dice, vosotros iros fuera, aprendéis inglés y después volvéis. Yo cuando escucho eso me entran ganas de irme yo también de España, claro. Te lo digo de verdad. Yo tengo dos hermanas en Edimburgo y esto siempre lo digo para los jóvenes, no es el paraíso, no es el paraíso. Tienes que trabajar muchísimo para ganar 2 libras y además estás fuera de tu tierra, estás lejos de tu gente. Las costumbres, las comidas. Hombre, y es muy... la comida es terrible allí, por lo menos, ¿eh? Hombre. Entonces es muy triste, de verdad, que la gente se tenga que ir, porque una cosa es que tú te vayas voluntariamente, que diga, me voy ahí, como se fue un hermano mío hace ya 10 o 12 años. Estuvo un año, perfeccionó el inglés, volvió y estupendamente. Es que lo notas hasta en el agua que bebe. Claro. Aunque sea de botella, es que lo notas, que no estás en tu tierra. Es que nuestra tierra es lo mejor del mundo, hijo. Claro. ¿Qué quiero que te diga? Qué pena tener que irse de aquí por estas cosas. Y encima nosotros perder profesionales y grandes artistas, como tú sí te tienes que ir, por ejemplo, ¿no?
que estás ahí luchando para que la gente tenga la oportunidad de llegar al arte, de conocerlo, de expresarse, y que ahora te tengas que ir, pues mucha gente va a perder esa oportunidad. Pero bueno, como aquí no nos hacen caso, pues... Claro, ya veremos qué hacemos. Me voy a callar porque es que a mí estas cosas digo que triste, pero me indigna también, ¿eh? Y como yo un día cojo el micrófono... Bueno, la radio no la cierran seguro, ¿no? Porque aquí tampoco tenemos... En tus clases se expresarán libremente, sí. Pero aquí tenemos que cuidar también mucho lo que decimos, ¿eh? Sí, ¿no? A ver, porque aquí corriendo digo... ¡Ah! No hemos tenido nunca problemas, ¿eh? Las cosas como son, quizás también porque en esta emisora está prohibido el insulto y ni agresiones verbales ni nada de esto, ¿no? Porque yo creo que te escuchan mejor si se habla tranquilamente, si se dice las cosas bien, que si te pones a gritar o si te pones a insultar. Nunca ha habido problemas con nadie ni de ninguna de las partes, ¿no? Pero tú sabes que si un día se me cruzan los cables, me pongo yo aquí a decir lo que pienso, yo te digo que al otro día nos encontramos la puerta cerrada. Anda. Pero porque es que te entran ganas de decir muchas cosas, pero bueno, esperemos que poquito a poco también reaccionemos la gente, que somos los que tenemos que reaccionar y tenemos que gritar para que esto cambie. Mientras, pues seguiremos luchando, José Luis, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos? El tiempo que se nos va, ¿eh? Bueno, porque aquí nos ponemos a charlar. Pues muchas gracias por traerme hoy aquí y ya nos veremos en otra. Bueno, sí, tienes que venir otro día que esté Patricio. Sí. Otro saludito, un beso, un abrazo, Patricio, recupérate prontito, que la semana que viene no sé lo que tiene preparado, pero tiene que estar aquí, ¿eh? Así que de todas formas ya verá el programa, ya lo escuchará y ya te comentará. A mí sí es bueno que me lo digas, si no, no. Pues nada, José Luis, que ánimo. Gracias. Que siga adelante, que a ver si todo sale bien, a ver si escuchan y hacen caso a tus proyectos, que son maravillosos, y bueno, que ya te veremos por aquí otra vez para que nos sigas contando, y espero de verdad y de corazón que no te tengas que ir de aquí de España ni de nuestra Andalucía, y que consigas lo que te merece, que es mucho, ¿eh? Nada, gracias a ti. Nos vemos, ¿eh? Aquí nos vamos, cerramos diciendo que eso, que nos vemos, y que Patricio, un beso, recupérate, que te esperamos.